Hola, nunca he estado en Sichuan, pero tampoco he estado en muchos otros sitios y eso no me impide intentar probar su cocina. Vamos a hacer un arroz frito y sería ideal si habéis hecho arroz para otra elaboración, tipo sushi, por ejemplo, y le queréis dar una nueva vida. Pero bueno, si nos ha sobrado arroz, lo primero que hacemos es prepararlo. Para ello lo ponemos en una olla, añadimos un pellizco de sal y agua. Debéis cubrir como un dedo más del arroz. Si tenéis una olla con tapa, pues simplemente lo tapáis. Si no, podéis hacerlo con papel de aluminio o con film transparente. Si utilizáis arroz glutinoso o arroz para sushi, con 10 minutos una vez empiece a hervir el agua, será suficiente. En ese momento, destapamos. Y removemos para que respire bien. Lo reservamos y ahora vamos con lo importante. Vamos a hacerlo en un wok. Si lo queréis más auténtico, utilizad otro aceite. Yo lo hago con aceite de oliva virgen extra. Y añadimos el ajo y el jengibre laminado. Si el jengibre os parece algo fuerte, lo picáis bien y se notará menos al morderlo. A mí me gusta bastante así. Dejamos pochar 4 o 5 minutos y después añadimos las cebolletas o cebollas de primavera y las salteamos unos segundos. Y vamos a aromatizar con guindilla de Sichuan y con pimienta de Sichuan. Removemos y ya podemos añadir el arroz. Lo que hacemos es aplastarlo sobre la base del wok para que se vaya friendo. Y pasados un par de minutos, añadimos el vinagre de arroz. Y un poco de salsa de soja. Vamos también a aromatizar con algo de sésamo. Y esto es así de fácil. Le damos un último meneo. Y ya lo podemos servir. Ah, bueno, también lo podéis rematar con unas virutas de alga nori. Bien, a ver qué tal este arroz frito. La verdad es que tiene muy buena pinta. Ha quedado con esta textura tan pegajosa del arroz glutinoso, que además facilita mucho comerlo con palillos. Vamos a ver qué tal. Está con el pelín crujiente que le da la fritura. Es pegajoso, evidentemente. Punto picante, suave, no muy fuerte. Tampoco le he puesto mucha guindilla. Si tuviera que ponerle un qué, igual menos pimienta de Sichuan, porque al ser tan aromática le da un punto de, podríamos decir, de colonia, ¿no? De ser tan aromático. Vamos a probar ahora el jengibre, a ver qué tal. Pues a mí, como os decía, me gusta así. Si no lo picáis más, sí quedará más suave. Igual moliendo la pimienta también queda menos aromática. Y conservamos el punto de picante que le da y evidentemente de aroma. Igual, bueno, la salsa de soja es una cosa a gustos, pero oye, de resultado estoy contento. Esto es como para repetirlo, más si tenéis sobra de haber hecho sushi. Bueno, pues eso, que vaya bien, hasta luego.